Hola a todos. Soy Héctor Santana, blogger de La Gaveta, y lo que vamos a ver, vamos a hacer una pequeña vueltita por lo que es la parada de Android 3.0 para el Nexus 4. Ya, como vemos por aquí, tiene lo que viene siendo Android 4.2. Aquí tenemos la versión de Paranoid 3.0 con Android 4.2. Lo guapo de esta ROM es que, como pueden ver, yo no tengo botón atrás, ni botón menú, ni botón de aplicaciones rápidas, por lo que los he puesto aquí en un pequeño pie que voy sacando de aquí. Y además, si quiero, este de aquí me lo puedo traer, a ver si me sale. Aquí, como ven, se pone en grande. Plap, y ahora lo saco desde aquí, por lo que viene siendo una funcionalidad muy guapa, ya que aprovechamos más pantalla por esta zona del teléfono, por la parte baja. Trae todo lo que viene siendo Android 4.2 Jelly Bean. Trae, incorpora los toggles en esta zona, por lo que no tendremos que estar cambiando ajustes raros, sino simplemente añadiremos ahí los toggles que queremos. Y trae diferentes ajustes bastante guapos, como por ejemplo los de la barra de herramientas, controles personalizados, que viene siendo los que acabo de decir ahora, para cambiar, añadir los toggles que queramos, para eliminar los que queramos eliminar o para moverlos como queramos moverlos. Luego, para seleccionar los modos de sonido, de red que queramos. Y aparte de eso, para la barra de herramientas, esta de aquí, la status bar. El tamaño de los controles, bla 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 bla, todo lo típico de Cyanogen. Aquí tenemos el Pi, que viene siendo los controles circulares, que son estos de aquí, en los que podemos poner el área en que queramos que sea más grande, más pequeña, el área de control, que sea más rápido, más simple, más lento. Vamos, los controles típicos, arriba, derecha, abajo, para saber dónde ponerla, aunque eso lo acabo de hacer yo, nada más que yéndonos a los mases que aparecen alrededor de la pantalla. El tamaño de los controles, que se cambia sobre la marcha, como vemos, pequeño, anormal, a gigante. Gigante me parece una exageración, pero bueno. El botón menú persistente, para que aparezca, lo vemos ahí que salió más arriba. Botón de búsqueda también persistente, ahí lo vemos. Y varias opciones más que, bueno, que nos pegaríamos la vida mirando cómo son. Luego tenemos las propiedades, por lo que destaca para el Android. Las propiedades híbridas. Esto significa que podemos poner cualquier modo UI que queramos de Android. Es decir, tenemos tres modos tablet aquí, como vemos, un modo phablet y el stock. Yo tengo puesto el stock, por ejemplo, en esta. Pero si nos vamos a las aplicaciones, vemos que podemos configurar qué modo queremos tener en cualquiera de las aplicaciones. Por ejemplo, en la aplicación esta, 500 pics, yo tengo puesto 600 píxeles, que es el tamaño phablet, por ejemplo. E incluso podemos mover los DPI de esa aplicación en concreto, sin volvernos muy locos. Vamos a hacer una prueba rápida, por ejemplo, con, no sé, la aplicación de eBay. Nos venimos a la aplicación de eBay, vemos que lo tengo puesto a 300 DPI. Vamos a cambiar el tamaño a 280. Le damos a aplicar, aceptamos, ejecutamos la aplicación y veremos que se ve un poco más pequeño. Si yo me vuelvo atrás y lo bajo a 197, por decir un tamaño para la prueba, ejecutamos la aplicación y, como vemos, ha cambiado totalmente los DPI de esta aplicación. Voy a dejarlo como estaba, que a mí me gustaba 300. Clicamos, ejecutamos y vemos cómo ahora la aplicación vuelve a estar en grande. Bueno, la verdad es que me gustan las llantas. Ahí, aplicamos y para adelante. Podemos cambiar el diseño.
En esta no, porque solo trae diseño de 360 para cualquiera de los móviles, pero si la aplicación tuviera diferentes diseños en diferentes UI, por ejemplo, trajera una versión para tablets, una versión para phablet y una versión para tal, podríamos intercambiarlas entre ellas, como haremos después con YouTube, por ejemplo. Y aquí podemos cambiar lo que sería el color de la barra de navegación, el color de los botones de navegación. Vamos a dejarlo guay para que cuando nosotros, por ejemplo, aquí, ven cómo tengo yo el pie, si nos vamos a esta aplicación. Por casualidad lo tengo más o menos igual, pero se nota que no es el mismo. Y así, con cualquier aplicación. Se verá mejor en la de YouTube. Nos metemos en YouTube, que lo tengo, por ejemplo, a 600 dpi. Voy a bajarle aquí a 280. Que se vea más chulo. Aplicamos, aceptamos y ejecutamos. Para ver los cambios, más que nada. Ya vemos que se está cargando el feed de canales. Vemos cómo cambia la status bar. Fíjense arriba en la status bar, cómo me cambio de color de azul. Ah, perdón. De azul a gris. Y encima cambio aquí el control del pie. Si tuviéramos puesta la barra de abajo en vez del pie, nos cambiaría también lo que es la barra de abajo, la del botón atrás, aplicaciones recientes y tal. Aquí elegimos los distintos modos que hay. Es decir, este sería stock, o sea, móvil, smartphone, phablet y tablet. Yo lo tengo en phablet para que se vea más chachi y aquí cambiamos los ajustes del resplandor de navegación y tal y cual. Aplicar, ok, ejecutar. Y vemos que cambia aquí el pie. Esta es una de las mejores bases de paranoia Android y podemos hacerlo con cualquiera de las aplicaciones que tengamos instaladas. Luego podemos hacer backups de tales aplicaciones, lo cual viene siendo un puntazo. Voy a eliminar, por ejemplo, lo que tengo, respaldar preferencias, y cuando actualicemos, la tenemos un modo experto para poner más cosas, pero eso es en la, eso es donando. Y esto es para la interfaz UI. Yo no lo toco porque uso Apex, y si usamos un launcher, otro launcher, por ejemplo, tendríamos que venirnos aquí a Apex y tocar este. No tendríamos que tocar el stock UI. Pero bueno, esto viene siendo Nano de Android, porque como vemos, la cámara sigue siendo la cámara por defecto de Android, con todas las opciones, con todo, vamos. Y bueno, no creo que se me haya olvidado nada de la paranoia de Android, excepto que eso va como una, como un tiro, y es bastante usable. Así que espero que les haya servido para decidirse. Ya haré una más,